preparamos las hogueras con bastante leña para asar. Tened cuidado con eso que va mal. ¿Y esa leña de dónde es? ¿De las uvas, de las viñas? Sí, de las cepas de... Sí. Y ya vamos a asar tocino y medio. Tocino y medio. Claro, le llaman tocino. Claro, tocino y medio. Igual, que fuera más hermoso. Oye, Fermín, ¿nos estáis pasando con la leña? No. Aquí hay mucho que asar, ¿eh? No creas tú que... ¿Qué hay? ¿Más que el año pasado, entonces? No sé si habrá más o menos, pero... Hace falta leña. Sí, por eso que yo mencionaba que el año pasado... Tenemos mucha gente con colesterol, pero no la han quitado ya. Hoy no tenemos nada. ¿Tenga bastante ya o qué? Hola, la vez que no estuvimos en tu casa. Pero oye, ¿qué familia hay aquí? ¿Y a qué cara tiene? Más gustosa. Pero como hay mucho tiempo, se puede estando así, móvil, Paco. ¿A qué? Sí. Thank you.
¿Eso qué es, Fermín? Las costillicas. Costillicas de cerdo. Esto es... tetica. Eso es gloria bendita, ¿no? Yo creo que es lo que mejor que tiene el tocino, mejor que el lomo ni nada. Tiene un gustico, porque todas estas jaticas que están al lado del hueso son las que más gusto tienen. Y estas como tienen hueso, pues están... Esas, las costillas te las quitan de las manos, ¿no, Fermín? Esto... Vuelan. Esto está exquisito. Del hueso siempre tiene... Menos mal que este año no ha venido... Menos mal que no ha venido la Guardia Civil este año. No, ahora ha subido, me parece, el padre del guardia. Paco, que le has dado mala vuelta a ese lado, hombre. Me cacho de la mano, obvio. ¿El qué? ¿Por no le has dado bien la vuelta? Está bien todo. Está bien, ¿no? Vale, vale. No te preocupes, que algo saldrá. Ahora que le damos una vueltita a esta pancita porque me está viendo un poco. ¡Ay, vos! ¡Qué buena está! ¡Está para morderle tú! ¡Mejor está bien! ¿Fermín? ¿Qué? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Dándole vuelta a la pancita? Y la acaba de dar vuelta tu mujer. Es que le ha dado vuelta no. ¿Qué quieres, Domingo? A ver estos fardos. Domingo, ¿qué quieres? ¿Te acabo de fardar? Sí. A ver estos fardos. No, no, no. Está guay, y yo he comido un poco de fardel y estaba delicioso. Está buenísima, ¿eh? Está riquísima. El de fardel me gusta mucho.
incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Thank you.
El penúltimo villancico también tiene una historia muy, muy, muy especial y a mí me gusta especialmente contarla. Se llama el villancico Holy Night. Fue compuesto por el francés Adolphe Adam en 1847 y enseguida se hizo muy, muy popular. Incluso cruzó el océano para convertirse en una canción navideña muy conocida en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se tradujo a muchos idiomas. Posiblemente la historia o la leyenda más bonita relacionada con esta canción dicen que ocurrió el día de Nochebuena de 1874. Entonces estaba una guerra franco-prusiana, una de tantas guerras franco-prusianas. Bueno, pues estaban los soldados el día de Nochebuena en sus trincheras y en una de las zanjas, ese día de Nochebuena, empezó a oírse un soldado prusiano cantando en alemán este villancico. Lo reconoció un militar de las líneas francesas, la melodía la reconoció un militar de las líneas francesas y se puso a entonarlo al otro lado del frente junto al soldado alemán. A partir de ahí empezó a correrse la música por la trinchera y el campo de batalla era un villancico. Los oficiales, al oír lo que pasaba, lo comunicaron a sus superiores y se acordó una tregua para poder celebrar la Navidad sin disparos ni bayonetas. Es el poder de la música. El coro juvenil Augusta Bilbilis interpretará lo que podría llamar un villancico moderno. Se trata de la canción con la que termina una película, la película Solo en casa, que también va de Navidad, una Navidad distinta, de Macaulay Culkin, seguro que la conocen. Bueno, pues este villancico mucha gente no lo relaciona con esa película, pero es que no se ha quedado a los títulos de crédito, porque es la canción que acompaña los títulos de crédito al final de la película y además una magnífica composición de John Williams que en español la cantó por primera vez Ana Belén. Se llama Sombras de otros tiempos. Muchas gracias y que nos disfruten.